Del 2 al 31 de mayo se desarrolla en los Palacios y Villafranca la sexta ruta del Caracol, que ha sido presentada esta misma mañana de forma oficial en el Bar Moral Noniná, uno de los 15 establecimientos que participan en la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarios Palaciegos, ASEPAVI, en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo de esta ruta es dar protagonismo a un plato típico de esta época como son los caracoles, muy bien elaborados, por cierto, por nuestros cocineros y cocineras, al mismo tiempo que se contribuye a dinamizar y fomentar la gastronomía local y el buen hacer de nuestro sector hostelero. Este año contamos con 15 establecimientos participantes, todos ellos de muy renombre en la localidad, donde podréis degustar un plato tan característico andaluz como es el caracol. Además, para todos aquellos participantes que se animen a hacer la ruta y a degustar la tapa en cada uno de los establecimientos, podrán participar en una encuesta donde tú eliges la mejor tapa de este año y el mejor servicio, el restaurante que os dé el mejor servicio. Y entre todos los participantes también se van a sortear 4 cenas valoradas en 60 euros, así que os animamos a todos a pasar por cada uno de estos establecimientos que os van a tratar genial y vais a comer delicias como es el caracol que se elabora aquí en los Palacios y Villafranca. Como delegado pues de Turismo y Comercio, pues es un placer volver a inaugurar esta Ruta del Caracol en su sexta edición. Son 15 los participantes que hay este año dentro de la ruta y desde aquí pues sentirme orgulloso de la gastronomía que tenemos, de lo bien que elaboramos nuestros productos, los productos de nuestra huerta. En este caso pues hablamos del caracol, que es una época muy esperada en los Palacios y Villafranca. Los meses hablan que el caracol bueno pues está en el mes de mayo, pero desde los Palacios Villafranca pues ya llevamos algunas semanas consumiendo este producto y desde aquí pues animar a todos los palaciegos a que participen en esta ruta, a que se descarguen ese código QR y vean todo lo que ofrece ASEPAVI en esta edición de la ruta del caracol y que participen en todo lo que desde este grupo, de esta asociación de empresarios, pues son tan generosos de ofrecer una y otra vez y, como yo les digo siempre, no aburrirse nunca, porque ellos, aparte de sus trabajos, pues tienen la generosidad con el pueblo de los Palacios y Villafranca pues de prestar tiempo de sus vidas para hacer que los Palacios Villafranca pues sea un municipio mucho mejor. Así que animar a todos los palaciegos, animar a ASEPAVI que siga realizando todo este tipo de iniciativas y aquí como ayuntamiento pues nos tendréis cada vez que lo solicitéis. Muchas gracias. En esta edición son 5 establecimientos más los que participan con respecto al pasado año, un total de 15, que son los siguientes: el ya citado Bar Moral Noniná, Abacería Hermanos Hervás y Restaurante Hermanos Hervás La Pachanga, La Abuela Crista, La Cervecería Conceta, Bar Cadena, Taberna Picorreja, La Nana Bar Rincón, Venta El Minutero, Taberna La Liebre, El Pícaro de Tapeo, Bar Rocío, Abacería Sin Cazuelas, Bar Morillo y Restaurante Entre Horas. Antonio Moral, como anfitrión del evento, y el presidente en funciones de ASEPAVI, Manolo Ruiz, destacaban que la gastronomía es un gran reclamo en los Palacios y Villafranca, que acoge la visita de muchos vecinos de otros puntos de la provincia para disfrutar de nuestra cocina y de nuestros platos, entre ellos los caracoles. Yo invito a todo el pueblo de los Palacios que vengan a saborear los caracoles, no solamente aquí al restaurante Noniná, sino que a todos los palacios, todos los participantes, incluso a los que no participan también, para que se animen y otro año se apunten. Que colaboremos como siempre en nuestro establecimiento, en nuestro pueblo, y sobre todo también agradecer aparte pues a todos los que han colaborado, obviamente al Ayuntamiento de los Palacios, y bueno, pues a la Abuela Crista, a Prensa y Revista La Plaza, de José, a La Liebre y a la Abacería Manos Hervás. Y porque es muy importante que sin el apoyo de todos y conjunto con Asociación de Empresarios, que estamos aquí intentando de cada vez más evolucionar en todo el proceso de los palacios, pues sin el apoyo de todos no podemos seguir adelante promocionando nuestro pueblo al máximo nivel.
En la cartelería de la Ruta del Caracol hay un código QR para conocer más información sobre los establecimientos adheridos a la ruta y para participar en el sorteo de 4 cenas por valor de 60 euros.